Bueno, que nos han traído paquete nuevo. Hablas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Retro Gaming Time. Yo soy José Ramón. ¿Qué día es hoy? Hoy es Thursday. Jueves. Vamos a abrir esto. Mira, un paquete nuevo que nos acaban de traer en el correo. ¿Por dónde lo abriremos? Bueno, vamos a tener que buscarle. Y después de tanto pensarle, decidí cortarle aquí. ¿Verdad? Luego que me da mucha tentación, ya tenía muchas ganas de ver esta. Ah. Sí, soy avaricioso. Ok, pues finalmente. Ah. Pandora Box 10 aniversario, décimo aniversario, 10 anniversary. Mira, bueno, sube, no. Bueno, mira, tipo llama. Qué padre. No, que no quiero me molestar, la verdad, pero yo pensaba que me iba a venir una familia, bro. Eso es lo que pedí, pero lo bueno, fíjate, eso es lo bueno de tener otro tipo de máquina, aparte de una familiar, pues tener una llama, así nada más, la pongo en la otra consola. Vámonos, recio, vas a ver qué tenemos aquí. Tenemos el control del volumen. Tres poquitos, uno azul, uno amarillo en medio y el verde hacia arriba, en la parte de arriba. La salida para el jack del audio. La salida hacia el VGA, tu cable VGA para tu monitor. Salida HDMI hacia tu cable para tu televisor. Cable, fíjate que tiene para el cable del internet. Para que bajes juegos, supuestamente. Más rejillas para tu salida del aire. Aquí tiene una placa. Ahí se ve un ventiladorcito chiquito. Sí, ahí está el ventilador. Órale, tiene su propio ventilador. Muy bien. Ah, salida de aire. Vamos a ver a qué huele. Oh. Ah. Bro. ¿Te ha dado alguna vez las tres? Con una consola clon, se siente bonito. Es como volver a la. Perdón, de que la quité. Me fui a la añoranza, bro. Me ganó la. Ay, no sé cómo decirte. Me ganó la melancolía, bro. Ok, qué bonito. Nos costó. Cuestan $85, lo más baratos que hay. De 85, pero 12.50 de envío. Así nos vamos, 15 por envío, 85 pero envío gratis, pero tarda más, 95 gratis, 110, 85 es lo más barato, so, desde 85 hacia arriba. La compramos sin arnés, y la compramos sin cargador y sin apagador ni nada, sin arnés, la pura consola. Te digo que lo bueno es que tenemos una máquina que... Nomás la vamos a conectar ahí. Adiós. Bueno. Eso fue buena idea. No venía con nada. Lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la bronquita aquí? Mira. De este lado tiene un puerto USB. Otro puerto USB. Y aquí, este es el botón de reset. Para que lo resetees. Como dicen así en Spanglish. So, ahí está. Esta cosa es como aquí, como que brilla esta cosa, mira, ¿te acuerdas? Holograma, tipo hologram o holograma, Pandora Box, aquí tiene una R de marca registrada, que lleve leve. Bueno, su menú, hay que leer ese menú, bro, siempre hay que leer el menú. Vamos a ver qué se puede hacer con ella. También puede, se puede ser que trae Wi-Fi. Vamos a ver si es cierto.
Vamos a checar la consola. Ok, en el menú de juegos, aquí tienen los juegos donde dice recientes, buscar, aparecer en orden alfabético, en los juegos de 3D, los juegos que tienen de 3 a 4 jugadores, los de pelea, los de acción, los de disparos, sports, incluyendo los de carreras ahí, los de paso, Final Born Alpha, los de MAME, los de PSP o PlayStation Portátil, juegos de PlayStation, juegos de Dreamcast, de Naomi o Naomi, Atomic Wave, Nintendo 64, Famicom o lo que es Nintendo, Super Nintendo o Super Famicom, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, MSX Computer, MSX 2, Atari 2600, Atari 7800 y Atari Lynx. Ahora, ¿cómo te sales de ahí? Solamente puchas Start y ya estás de regreso. Así puedes escoger cualquier tipo de consola. Por ejemplo, aquí de PlayStation solamente le puchas. Ya sea, los botones van a cambiar. Y ahí están todos los juegos de PlayStation que tiene. Funciona con algunas palancas. Con algunas palancas no. Algo otra sí. De diferente manera. Podría funcionar el joystick y no la D-pad. O podría funcionar la D-pad y no la joystick. En un juego podría funcionar para Nintendo 64. Pero no podría funcionar tal vez en PlayStation 1. O PlayStation portátil. Así que también te cargamos mucho eso. No todas las palancas son compatibles de la misma manera. Tendrías que mapear cada una de ellas. So, los juegos de Dinka solamente trae uno. Los de Naomi trae 4. Los de Atomic Way trae 4. Nintendo 64 trae 2. Trae alrededor de 68 juegos de PlayStation. Muchísimos de Super Nintendo. The Man and the Alpha Born. ¿Cómo es? Alpha Born. No me acuerdo qué. Hasta que lo vea. Final Born Alpha es el nombre. Igual The Man trae bastantísimos. Lo puedes encontrar en orden alfabético o los puedes buscar también. Lo puedes encontrar en. Comprar su consola, por ejemplo, aquí. Nomás le puchas. Está en este caso yo sé que le vamos a escuchar el Y y aquí están en orden alfabético. Te sales con Star y así vuelves a tu menú principal. Ahora este es el menú de configuraciones. Tiene Wi-Fi, botón de configuración, botón configuración de sistema, configuración del juego, el bookkeeping, los juegos que has jugado. Ya sea que le pongas bocina o que se la quites, amplificador podríamos decir. Lenguaje tenemos inglés. Vamos a cambiar el lenguaje. Aquí lo tenemos español. Vamos de nuevo, salvar y salir, resetear y salir. O sea, puedes hacer cualquiera de esas cosas. Vamos a ponerle en configuración de Wii, configuración de botones. Ya te lo pusimos en español. Ok. Mira, ese es como checas el Wi-Fi. Aquí es el de nosotros. Le puedes poner cable también. Aquí donde dice configuración de sistema, nomás le puchas aquí. Y aquí está configuración de créditos. En este caso yo le puse juegos gratis. Salida automática, selección de menú, optimizaciones, etcétera. ¿Cuántas palancas? El Wi-Fi no es para bajar juegos, sino que solamente, al parecer, solamente actualiza tu consola siempre y cuando la tengas conectada al Wi-Fi. Ahora el menú viene muy completo y muy bonito. Contenido. Cómo configures tu palanca y botones si vas a hacer una máquina arcade. Especificaciones gráficas. Todo lo que tiene que ver con la consola.
Como puedes poner resolución en tu pantalla, ya sea la 16.9, 4.3 o tu monitor. También sirve para las pistolas. Esta no la puedes usar para jugar en tu PlayStation 3 o tu Pandora. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Perdón, Xbox 360. No se puede, no la puedes usar como si fuera control arcade, vaya. Van a haber pistolas nuevas para el Pandora Box precisamente. Todavía no las arreglan chido, pero ya las van a sacar a la venta también. Así que también le puedes conectar pistolas, laser gun o light gun, más bien. Igual le puedes conectar una roller ball o track ball, como lo quieras decir. En el juego este de Mario, por ejemplo, la palanca esta funciona bien, pero hay otras palancas que no funciona el joystick o la D-pad. Y cuando funciona la D-pad en estas, no funciona en el juego de PlayStation portátil. Y así sucesivamente, no todas las palancas son compatibles. Y aunque fueran compatibles, no todas las palancas son compatibles con todos los juegos. Ni siquiera con si vas a hacer un tablero arcade o una máquina arcade. Así que también vas a tener que configurar muchas veces. En los juegos de Nintendo vas a encontrar muchísimos hacks. Bastantes. Ya sea con muchas vidas o vida infinita, indestructibles, invencibles o mejorados. Juegos de como estos que ves aquí, de Mortal Kombat. Mejorados también, mejores versiones. Y lo mismo pasa en PlayStation 1. A veces no todos los juegos se corren a la perfección. En Nintendo normalmente pues sí, en todos, ¿verdad? Igual en Super Nintendo hay algunos juegos mejorados, algunos con trucos, algunos con más vidas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en Sega Genesis, muchos juegos igual, lo mismo. Especialmente los de Streets of Rage. Muchos de Streets of Rage vienen con hacks y diferentes personajes. Puedes ver aquí, mira. Caliente, los nuevos. Sí. Chécate cuántos de Streets of Rage hay con diferentes jugadores. Y bueno, esta cosa está padrota. Cuestan $85, de $85 hacia arriba, bro. Ya te dije, podrían costarte hasta $100. Depende también qué tan rápido lo quieras y de la tienda donde lo vayas a comprar. Esta no viene con, al menos a mí no me vino con harness ni nada. Solamente la conecté a mi consola, a mi tablero, vaya. Ahora parece que esta solamente viene en, perdón, modelo llama. Así que si tenías un tablero que querías meterle esta, pues vas a tener que comprar un adaptador. Se puede, sí, porque con un adaptador es muy fácil. Ahora se la puedes poner a una máquina arcade. Bueno, a menos que ya la tengas preparada y lista para un Pandora Box. Con el arnés de esa manera, pues sí. De otra manera, pues vas a tener que ajustar algunas cosas. Siempre, siempre si vas a hacer una máquina arcade, vas a tener que usar un nuevo arnés. Ahora en los juegos de PlayStation portátil, por ejemplo, podrías tener glitches al igual que en los de. Oh, nomás es uno de Dreamcast, pero podrías encontrar algunos glitches y buggies, gusanitos en también los de PlayStation. En este de Mario Kart 4 no se ve tan bonito como el que fuera de en un Nintendo 64 original. Se ven bonitos los juegos, sí, se ve mucho más. Y corren más rápido. Los encuentra mucho más fácil y se prende mucho más rápido la consola que las otras anteriores. Esta es mucho más rápida, sí. Honestamente. Bueno, pues aquí te dejo. Cuídate mucho, pórtate bien. Luego vemos los juegos, los checamos todos. No todos, ¿verdad? Pero podemos checar las listas. Que Dios te bendiga. Ve con Dios, bye.